Sí, mi nombre es Saúl Soto, soy catcher de los Cañeros de los Mochis. Bueno, fíjate, casualmente es aquí atrás de este estadio, se llama Liga de Ahome y Liga Infantil de Ahome, y pues aquí en Los Mochis, pues la verdad yo creo que todos nacimos con un bat y una pelota, ¿verdad? Nos encanta el béisbol y lo inicié por parte de mis padres, de mis hermanos, que son más grandes que yo, que fueron los que me iniciaron a jugar béisbol aquí en la Liga de Ahome. Yo creo que mis primeros juegos a los 3, 4 años, sí íbamos a campos así abiertos que no normalmente pues no se ocupaban para el béisbol, pero a los 5 o 6 años que entré a la Liga de Ahome, sí, la liga ya era una liga organizada, los campos muy buenos. Pues la verdad me sabía todo el orden al bat de los Cañeros, eran, a lo mejor no, a esa edad no pensaba más arriba en grandes ligas, porque no, tú sabes, antes no los pasaban tanto por televisión, era más por radio, Valenzuela y eso. Pero sí, a finales de los 80s, cuando ya me empecé a fijar mucho sobre el béisbol mexicano y aquí de los Cañeros, pues para mí era, aquí jugó Ty Gainey, o sea, era Ty Gainey que era el que tumbaba las bardas aquí, no, mucho de ellos, o sea, el Cañón Osuna lo seguía, como tiraba, y de catcher, pues, siempre me gustó, pues, aquí cachó Héctor Estrada, o sea, veía que era un buen catcher, bateaba muy bien. O mi ídolo era Mike Piazza, ese sí, porque me asimilaba, o sea, sentía que éramos grandes como catcher, es que son un poco más chicos, grandes y pues bateamos, ¿verdad? Tenía 18, 19 años cuando fui por primera vez a Estados Unidos con los Dodgers de Los Ángeles, me firmó Mike Brito y pues así llegué ahí a Vero Beach, estuve 4 años con Dodgers, estuve en la sucursal clase A de Vero Beach, estuve en AA en Jacksonville, Florida, estuve con Yakima Bears en clase A también, y bueno, fue una experiencia muy bonita. De ahí pasé a Orioles, solamente un año, y fue cuando viene un accidente que tuve y pues me tuve que perder una temporada, fue cuando regresé a Diablos otra vez. Yo pienso que tus primeros 3, 4 años es muy difícil porque todo es muy caro por allá, ¿verdad? Y pues de ahí tienes que pagar tu renta, te tienes que juntar como unos 4. Yo vivía con 5 dominicanos, de hecho, son costumbres muy diferentes las de dominicanos, pero al final éramos latinos y al principio era difícil para terminar, al finalizar la temporada terminamos como hermanos y todavía nos seguimos frecuentando, pero sí, las ligas menores al principio es muy difícil. Pues, de hecho, a veces me preguntan eso y sí, siempre digo, oye, si te gustaría regresar, ¿a dónde te gustaría regresar? ¿A qué punto? Y la verdad sí siento que a ese punto del accidente, creo yo que en el momento que lo tuve, yo estaba muy bien, yo iba para arriba, yo creo que en un año y medio yo hubiera terminado en Grandes Ligas. Te digo, ahora lo estoy viendo así, ahora que ya que soy un jugador ya maduro, sé que a como veo la gente que sube ahora mismo a Grandes Ligas, creo que yo tenía ese nivel y lo hubiera podido alcanzar mejor. Las cosas personales o los premios que dan en lo personal, sí te quedan grabados, o sea, te quedan en la mente, como los llegar en las dos ligas a los 100 jonrones con franquicias diferentes. Yo creo que el año pasado que lo logré aquí con Cañeros, ser el primer catcher en lograrlo, o sea, todo eso está bien, pero siento que los campeonatos que he logrado, yo creo que eso se queda en la mente. El primer campeonato aquí, hace 10 años, en el 2003, eso nunca se me va a olvidar. Aparte, llegó en un momento donde yo me estaba casando, ¿verdad? Ese año me casaba, entonces, que tuve que, después del festejo aquí, irme a Reynosa a casar, entonces, eso se queda grabado. Los campeonatos con los Diablos, nunca había habido un campeonato en Liga Mexicana, ahí fue el primero que lo viví. Y pues te digo, esos nunca se me va a borrar. Un saludo a todos los amigos de Pelota Pimienta, a su amigo Saúl Soto, catcher de los Cañeros de los Mochis. Gracias.